bony lice over the ocean. Good night, pupils of the curse, to get into the first world. A necessary apprenticeship to go from a bananian country to an hamburgerian one. Our lesson today, first worldists stand. Let's see a dramatization at the first world of the North. Oh, good afternoon. Are you the organizer of the stand? Yes, I am. Oh, as a citizen, I want to congratulate you because of the brilliant image you are giving of our country. Bravo, 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 bravo. Thank you. Well, it's our job. If we cannot to make up a stand accord with our country, we shouldn't present it. It's a question of dignity. Well, it may cost a fortune. There are holographic projection, virtual reality rooms, and everything is served by robots and computers. Yes, the precipice is so generous, but for sure, it's well-worked money. And this is the screen of our country, you know, for all the world. And I feel very proud of it. And now, let's see a dramatization in our first world. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. ¡Ey, coño, pues, mujer! Te digo que nos hemos equivocado. Ahí dice, están de Argentina, pero los argentinos no van a ser tan gilipollas de poner esta vergüenza como están. Es verdad, la vamos. Vamos. Venga. Pero, momentito, momentito, que no se equivocaron, señores, ¿eh? Este es el stand argentino. Mucho gusto, yo soy Juan Pérez, encantadísimo. Ay, joder, hombre, vamos. Si hemos estado en otros stands y allí hay reproducciones de ciudades, computadoras, proyecciones tridimensionales. Anda, chulo, es que vosotros no tenéis nada para mostrar. Pero, señora, ¿pero qué dice? Mire, acá tenemos mate, bueno. hay dulce de leche, sí. Y hasta hay una virome, señora, que es un invento argentino. Ah, pero pues ya comprendo, mujer, vamos, que ellos están en pleno plan de austeridad, entonces han querido gastar lo mínimo para este stand. Es verdad. ¿Cómo que lo mínimo, señor? Este stand costó como más de 3 millones de dólares. ¿Cómo? Bueno, yo no me quiero ir mucho de boca, pero me parece, señor, que acabo un currito, ¿eh? ¿No? ¡Joder! Sí. Usted como responsable de este stand debería avergonzarse. No, yo no soy responsable, yo soy Juan Pérez, el de la limpieza, señor. Los responsables, fíjese, no aparecen nunca, nunca nadie pintó. ¡Uy, vamos, Paco, vamos! Ya te lo he dicho antes. Los argentinos lo único bueno que tienen es a Maradona. Porque lo demás son todos gilipuertas. Y vamos antes de que se nos venga el techo encima. ¡Hala, Paco, venga! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Yo me voy a sacar la ropa, voy a esconder la escarapela. Yo ya estoy podrido de que todos me carguen, todo el mundo me carga porque soy argentino. ¡No puede ser!